gente, un nuevo video. Yo soy Charlie Heuson. Esperen que voy a acomodar la cámara. Ahí está, perdonen. ¡Ah, déjame de joder! Antes de comenzar este vlog, no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para que YouTube te diga cuando este bebito hermoso esté subiendo un nuevo vlog. No te olvides también de seguirme acá arriba en mi red de Instagram. Puedes seguirme, ver fotos mías, darle like a la foto. Y por privado me mandas a Charlie, me cagué de risa. Charlie, la pasé bien. Charlie, hace esto. Charlie, hace lo otro. Pero bueno, gente, hoy les traigo uno de los videos muy bizarro. Yo admito que al principio me cagaba mucho de risa con el chabón, porque decía, che, mirá qué bizarro este chabón. Después Beto Casella lo empezó a poner como meme en su programa de Bendita TV 73. Y la verdad es que el chabón empezó a cobrar mucha popularidad y empezó a ser muy famoso. ¿Qué es este tipo? En el ambiente de la cumbia. Y bueno, trágicamente este cantante, creo que hace un año, falleció en un accidente de la ruta, volviendo a uno de sus shows. Se pegó un palo en el auto y lamentablemente murió. El cantante es conocido más como Fabián Show. Conga, 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 las chicas bailan conga. Conga, 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 los chicos bailan conga. Conga, 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 las chicas bailan conga. ¡Esa! A ver, Rosalía, el pasito. Bueno, acá podemos ver lo que yo hablaba, ¿no? El programa es una tela de fondo, sin nada más. Fabián Show siempre vestido correctamente. El asistente, que es el que tipo de che, arriba las palmas, vamos, vamos, a ver los solteros, a ver las solteras y todo. Me dar un cachetazo a esta idiota. Ese animador buena onda. Y pusieron, bueno, a ¿cómo se llama? Rosalía. Va en contramano, Rosalía, para allá. Ajá. A ver. A ver, Piqui, corta. Bueno, vamos a hacer realista, Fabián Show le pone onda. A ver, el tema puede ser una cagada, es horrible cómo está ambientado todo. O sea, el canal debe ser de muy bajo presupuesto, pero Fabián siempre le ponía onda a ese bailecito. ¡Ep! ¡Ep! Que no pare, 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 que no pare. Sí, y toca el pianito, Fabián. Ya, sí, yeah. Sí. Ya, hasta yo me empecé a comprar con la música, pero es típico, mira, es típico de que la estás pasando bien cuando tocas un instrumento, ¿viste? Cuando tocas la guitarra o te haces el baterista y obviamente no sabes tocar ni mierda. ¡Claro, boludo! Pero Fabián tiró ahí como, voy a tocar el piano y tiró ahí unas notas musicales en ese piano invisible de Fabián, pero para Fabián había un piano, así que lo vamos a respetar. Y le pone onda el chabón. ¡Hey! Bueno, ahí Rosalía. La Rosalía. Empezó a coordinar los pasos, empezó a tirar bien, ahí va. Lástima que el plano es tan chico que Rosalía se ve por la mitad, o sea... ¡Qué mala leche vos! Turro el camarógrafo, loco, amplía un poco más el plano, así se ve Rosalía. La Rosalía. Que está tirando unos pasos que ni Piquín tira esos pasos. La revolé al revés, vaya. Fabián tenía eso, que no sé dónde sacaba esos pasos, para mí lo inventaba en el momento, porque el loco se metía en su música y la pasaba bomba. A mí me da vergüenza, realmente. Yo admito que soy como un Fabián, Fabián Show, yo diría como un Charlie Show. Ah, no, no, nunca, nunca la pongo. A las 3 de la mañana cuando hacemos alguna previa, alguna fiestona acá. Todo, todo, viste. Todo va, wow, wow, mano, crack, todo, viste, va. A las 3 de la mañana me pongo así, ¿no? Bueno. Y se nota mucho. Y ahora, ¿qué querés conseguir? ¡Esta! Bueno, bueno, todos se cagaban de risa, pero andás ese pasito. Yo tengo las piernas peor que un viejo de 80. Yo llego a hacer así, o se me rompe la rodilla o me agarro un esguince de huevo. Pero yo ese paso no lo puedo hacer. ¡Gordo! Vamos a ver qué consigue ahora, ¿eh? No le vayan a poner, no sé, una media bocha, una luz como esta que tiene todos los juegos de luz. No, pobre Fabián con la luz natural. El chabón le ponía paz y amor, pero le ponía un amor a su trabajo que yo lo admiro, porque admiro a la gente que yo quiero ser cantante y quiero ser artista y se rompe el alma. Nada, gente, si la pasaste bien, te cagaste de risa, la misión está más que cumplida. Antes de irte al video, no te olvides de suscribirte, activar la campanita para que YouTube te diga cuando ya esté subiendo un nuevo vlog. Acá arriba en mi red de Instagram, puedes seguirme, darle like a la foto y mandarme por privado qué querés que haga. Así que bueno, gente, espero que tengan muy buenos días, tarde, de noche. ¿Quién les habla? Charlie Heuson les dice bye.